pero Fer, yo tengo una gran duda, una gran pregunta, porque será, o yo quiero decir, la desgraciada de Piedad Córdoba realmente tuvo negociaciones con el testaferro del régimen, Alex Saab. ¿Todas estas pruebas saldrán al aire? Yo dije hace un tiempo atrás que sería investigada, ya está pasando, Así ¿vale? es. Para que luego digan que los tarotistas no vamos por encima del futuro, porque yo leo todos los comentarios aquí en el canal de YouTube también, EBTV, que os leo a todos, ¿vale? Nosotros nos adelantamos a los tiempos, eso es nuestro trabajo, los tarotistas. Mira, realmente tenemos aquí los enamorados, tenemos la fuerza y tenemos el mago, lo que nos está indicando realmente que sí ha habido negocios, sí ha habido algo de business, sí ha habido realmente cosas que han hecho entre ellos como amigos, porque es que aquí ha habido una relación de amistad. Vuelvo a repetir, una muy bonita relación de amistad. Yo creo que incluso ella ha estado enamorado. Fijaros lo que me dice en exclusiva ahora, ¡Currucuchungo! ¿eh? ¡Currucuchungo! ¡Ay, papá! ¡Y ahí tú! Es que yo Yo leí creo eso. que esta mujer ha estado enamorada de Alex Saab, porque tiene ahí reflejada por primera vez en estas cartas los enamorados junto a la fuerza. O sea, realmente este hombre le ha movido el tapete mucho a ella y yo creo que se han hecho business, que se han hecho cosas, que por lo menos le ha apoyado en todo lo que ha estado en las manos y eso realmente al final tiene que salir a la luz, que ya empieza a salir algunos chivatazos, pero faltan muchos movimientos. Ella está muy angustiada, está muy asustada, incluso también a nivel de salud va a tener que preocuparse porque yo la veo realmente enfermándose y yo sobre todo la parte de lo que es del bazo y el corazón, esos dos puntos. Algo ahí no está bien para ella, por eso incluso también se está cuidando. Ahora, siempre la vemos con un gorro, ¿no? A veces de gorro, ¿vale? Yo otra de las cosas que voy a reflejar hoy aquí, también en exclusiva, en Chibi, mucho más, yo creo que realmente ella está con la parte de la santería, está con la parte realmente de la magia, de la brujería, y por eso siempre Se va tapa la buscando cabeza. protección, y esos gorros también ocultan su cabeza y su forma de ser, de cómo realmente es ella en Claro. realidad, ¿eh?